presenta Comerinor Médica. Por tu salud, lo mejor. La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio continúa su gira por todo el país rindiendo cuentas de su gestión previo a las elecciones gremiales del mes de septiembre. Estamos visitando cada una de las escuelas y hablando con cada compañero, rindiendo cuentas de nuestro trabajo. Sí, así como lo oye. Estamos rindiendo cuentas. La Federación tiene sus elecciones ahora del 3 al 8 de septiembre y nuestra lista, que es la lista 27, Tres Praxis, va a estar nuevamente encabezada por quien habla. Vamos a estar en esta instancia tan democrática y antes de llegar a esa instancia, que son las elecciones, estamos rindiendo cuentas de nuestro trabajo. Estamos mostrando qué es lo que estamos haciendo, los logros que hemos podido alcanzar en este periodo y cuánto aún nos queda por seguir luchando y trabajando para conquistar. ¿Qué se ha logrado y qué queda en el debe? Nosotros tenemos tres líneas de trabajo fundamentales. Una que tiene que ver con las condiciones de trabajo y ahí reconocer los logros de la cantidad de auxiliares que han sido regularizadas gracias a la lucha de todos los compañeros del país. Hemos logrado que los directores de las escuelas reciban una partida, si bien no es suficiente, pero sí son avances para que sus salarios no sean menores que a los maestros de la escuela. Hemos logrado que mantener nuestro poder de compra con el IPC, con el 100% del IPC, más un aumento salarial que ronda los 3,53% de aumento. Eso en materia salarial. Hemos logrado en cada instancia mejorar nuestras condiciones de trabajo y las condiciones de aprendizaje para los niños. Otro de los pilares de trabajo de nuestra federación tiene que ver con los servicios que ofrece la federación a sus afiliados. Estamos hablando de dos hogares están en Montevideo, que reciben a los hijos de los maestros y los funcionarios afiliados, inclusive a maestros y afiliados que por X razones tienen que ir a Montevideo o a continuar estudios terciarios, que en este caso en Artigas no hay. Cientos de estudiantes tenemos año a año. En otro orden, en cuanto a servicio, tenemos tres colonias de vacaciones, una en Jáuregui Berri, una en Bellavista y una en Puymallén, que en la de Bellavista en pocos días vamos a estar inaugurando 5 cabañas más totalmente equipadas, porque el trabajador también necesita poder acceder, luego de trabajar el año completo, al descanso con su familia por lo menos una semana a precios muy módicos. Y el otro aspecto, le dije, son tres pilares sobre los que trabajamos. El otro tiene que ver con todo lo que atiende a lo pedagógico y al crecimiento de cada compañero en la escuela, en lo que tiene que ver con el crecimiento y la construcción de saberes.